¿Qué tal? Yo soy Alejandro Vargas y esto es El Espejo Ciudadano. Después del rotundo éxito que tuvo el Partido Acción Nacional sobre la presidencia de Mineral de la Reforma, el que sufre no es el candidato del Partido Revolucionario Institucional, sino el actual presidente, Filiberto Hernández Monsalvo, y aquí les decimos por qué. Luego de que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción revelara que el actual presidente tiene un adeudo por más de 14 millones de pesos. A esta deuda se suman 35 millones de pesos, los cuales fueron empleados para la compra de terrenos en donde se ubicó la Feria de Mineral de la Reforma, en la cual literal se les cayó el teatrito y este año quedó cancelada. Y no suficiente con esto, se suma otro presunto desvío detectado por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en febrero pasado, al encontrar anomalías en la cuenta pública por más de 84 millones, de los cuales el municipio solo pudo aclarar 67 millones. Pero la pregunta es, ¿y los 17 millones restantes dónde están? Y ya para rematar, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Sergio Baños Rubio, hizo pública su molestia ya que Hernández Monsalvo se negaba a pagar a los empresarios afiliados a este órgano una deuda por más de 500 mil pesos. Sufro. Y mejor ahí le paramos, porque Filiberto Hernández no acaba de sacar un pie de lodo cuando ya metió el otro. Hasta el 2011, el actual presidente Filiberto Hernández Monsalvo fue un boyante empresario de la industria agrícola, la cual estaba integrada por invernaderos donde se producía jitomate, cebolla, pepino y pimiento, productos que exportaba y vendía a grandes franquicias como McDonald's y Burger King. De aquellas 2.5 hectáreas de terreno ubicadas en la IGA en Mineral de la Reforma, donde se producían entre 500 y 600 toneladas de hortalizas, hoy solo queda el recuerdo, pues Filiberto Hernández no solo perdió a dos de sus grandes clientes, perdió su empresa, su prestigio y ahora también su reputación. Esto es El Espejo Ciudadano, yo soy Alejandro Vargas, hasta la próxima.